Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición conoceremos la historia de una empresa del rubro joyería que llegó a la tercera generación de sus propietarios pese a los problemas que se fueron presentando. Así también un emprendimiento denominado Midori, de una pareja de japoneses que trabaja el palo santo. Asimismo, vamos a conocer la voz y la experiencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti. Y finalmente, haremos un repaso acerca de la situación del supermercadismo en nuestro país. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, es de profesión abogado, pero dedicado a la ganadería hace más de 45 años. Cuenta su experiencia en este rubro y cómo se inició en él, ya que su esposa, Clara Goñi Ruiz, proviene de una familia con historia ganadera. En julio de 1918, don Mauricio Lifter, un inmigrante ruso, dio impulso a una pequeña joyería y relojería llamada El Diamante, en el casco histórico de la capital, y que no tardó en ser el centro de referencia de confección, venta y reparación de alhajas. El negocio pasó a manos de su hijo y hoy está a cargo de sus nietas. Dos de ellas, Diana y Rebeca, conversaron con Empresas y Negocios. Los números de este año no se perfilan tan buenos y en esto coincide el sector supermercadista, que acude a distintas acciones para atraer compradores y así paliar la crisis. De esto habla el nuevo titular del gremio, Alberto Zborowski, quien aborda los desafíos del rubro. Kosetsu Eitsumi Tachikawa es una joven pareja japonesa que llegó al país hace 6 años para brindar consultoría en arquitectura. Tras explorar el país, hallaron lo que denominan un tesoro, que es el palo santo. Sus conocimientos en diseño lo aplicaron en este material y desde hace 1 año y medio tienen un taller en Fernando de la Mora, donde elaboran más de 80 productos en base al palo santo. Iniciamos este bloque de Empresas y Negocios conociendo la voz de la experiencia de Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. El ganadero cuenta que este trabajo lo apasiona, con todos sus pro y sus contra, pero es precisamente esto su desafío diario. Luis Villasanti, presidente de la ARP, recordó que al principio fue muy duro por la falta de comodidades, incluyendo falta de caminos. Destacó la gran inversión realizada en infraestructura ganadera en casi 5 décadas de estar en este rubro. Su establecimiento trabaja con la raza Nelore, Brahman y otros. Mi nombre es Luis Enrique Villasanti Kuhlmann, paraguayo, de profesión abogado, pero más que de nada que de profesión, soy ganadero por elección, ganadero absolutamente también de profesión, ¿verdad? Me inicié en la ganadería ya hace 45 años. Anteriormente trabajaba como abogado y también en construcciones. Pero luego elegí la ganadería porque realmente me apasionó y desde ese día quedé cautivado y solamente me dediqué a la ganadería. Realmente es un trabajo que tiene mucho sentimiento de patriotismo, mucho sentimiento de unión entre todos los paraguayos. Yo creo que es el trabajo más digno del hombre. Además es un desafío muy grande
porque se trabaja la tierra. Esa tierra se trabaja durante los 365 días del año y también con todas sus adversidades, el clima, los fríos, el calor, las lluvias, la sequía, y son desafíos permanentes. Esos desafíos que hacen que uno se sienta más patriota que en otras profesiones, sin desmerecer a ninguna, pero realmente es algo que apasiona cuando uno comienza a ver lo que ha producido en la vida. Y ese producto del animal, del ternero, del camino, del puente que uno construye, de los portones, de los alambrados, realmente le llenan de satisfacción a uno. Entonces, es un trabajo que uno lo lleva en el corazón. Evidentemente que intentamos siempre conseguir una rentabilidad apropiada, y eso se consigue con una alta tecnología, que la empleamos, una alta tecnología para aumentar lo que se llama la tasa de procreo, la pronta terminación de los animales para frigorífico, y una serie de conjuntos que hacen que uno forme un todo. Y ese todo también es la familia, que trabajamos todos en lo que a todos nos gusta, que es la ganadería. Y estamos en eso, y como se habla muchas veces de las reformas agrarias, yo creo que la ganadería es la mejor forma de reforma agraria, porque de una unidad ganadera después salen los hijos con sus nietos, ¿verdad? Y ahí se dispersa todo. Yo en realidad estoy orgulloso, tengo tres hijos, dos hijas casadas muy bien y un hijo también casado muy bien. Y tengo cinco nietos, cuatro varones y una nena, de las cuales estoy muy contento. Participamos todos en el trabajo conjunto, porque la ganadería yo creo que es una de las pocas actividades que uno tiene que mucho hacer en familia, por los viajes que uno tiene que hacer, por los días de campo que uno tiene que tener. Entonces se trabaja mucho con familia. Y eso es, creo que es fundamental para elegir la ganadería. La ganadería yo creo que se elige por tres motivos puntuales: la pasión por lo que se hace, la familia y el patriotismo que llevamos adentro todos y cada uno de los ganaderos del país. Mi señora es ganadera, digamos, el padre de ella y el abuelo de ella ya eran ganaderos. Entonces, conociendo ese trabajo, comenzando a trabajar con ella, ¿verdad?, he optado por esa actividad porque realmente me apasionó, ¿verdad? Mi señora es Clara Goñi Ruiz. Ella tiene en su sangre la ganadería ya de tres generaciones, y mis hijos tienen ya de cuatro generaciones. Pero personalmente elegí la ganadería por elección. Bueno, con una cantidad limitada, ¿verdad? Y hoy día estamos, digamos, con una actividad mayor, ¿verdad? Yo creo de que una de las premisas que tiene el ganadero es un poco de humildad. No se puede uno empezar a decir cuánto uno tiene y cuánto no tiene, ¿verdad? Para sintetizar, te digo que comenzamos con una cantidad limitada y hoy día tenemos una cantidad mayor, ¿verdad? Que fue producto de 45 años permanentes en el trabajo, ¿verdad? Muy duro al comienzo, muy duro por las comodidades no teníamos, tampoco teníamos rutas, se fueron haciendo rutas, hemos comprado más campo, ¿verdad? Hemos invertido muchísimo en infraestructura, en pasturas, en corrales, en casas, casas de personales, casas de administradores, ¿verdad? Vehículos, tractores, puentes, ¿verdad? Muchísimas cosas. En 45 años pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Y así fuimos escalando, ¿verdad? Y hoy podría decir que estoy orgulloso de lo que hice y estoy muy contento y agradecido a Dios con lo que tengo. Nosotros, la base de nuestra raza, como todo el norte paraguayo, es Nelor. Nelor es la raza madre de todo, creo que el norte, ¿verdad? ¿Por qué? Por la influencia muy fuerte de los brasileros, ¿verdad? Ahora, hoy día se trabaja ya mucho más tecnificado, se busca más una carne marmolada, entonces estamos ya en la hibridación. Realmente la base es Nelor, pero tenemos también Brahman, ¿verdad? Y después los híbridos, que son cruzamiento con Aberdeen Angus, cruzamiento con Bradford, con Senepol, con Brangus, una serie de cruzamientos, ¿verdad?, para llegar a la hibridación y a esa carne marmolada
que es la más solicitada por los mercados premium. Bueno, realmente, para que tengan una idea, ¿verdad? Hace 45 años trabajaba personalmente en todo con un capataz y dos personales, ¿verdad? Eso fue una etapa superada porque hoy día no se puede trabajar así. Hoy día, y era todo a caballo, hoy día cambió el mundo, cambiamos también nosotros, tenemos veterinarios, ingenieros agrónomos que trabajan para la empresa, ¿verdad? Y muchísimo más trabajo de lo que era antes. Antes nosotros fuimos uno de los primeros que hicimos inseminación artificial en el norte. Comenzamos haciendo inseminación con la famosa pastilla que comprábamos del Estica. Eso también se ha superado, pero muchísimo. Se trabajó mucho en mejoramiento con técnicos, se contrató asesores, ¿verdad? Para hacer cruzamiento, una serie de trabajo que antes no teníamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una ganadería más, digamos, de antaño, una ganadería más tranquila. Pero pienso que la ganadería hace los últimos 30 años dio un paso pero gigantesco, y si uno no se ayornaba a la nueva era de la ganadería, evidentemente que no íbamos a poder subsistir. Hoy día se busca una alta tasa de procreo, se busca una pronta terminación para poder tener un giro más rápido del capital invertido, ¿verdad? Tengo más de 30 años en la rural, ¿verdad? He pasado por todos los cargos. También fui presidente de regionales, fui coordinador general de la Expo Norte, estuve como también acá con la parte en la dirección financiera de la Expo de Mariano Roca Alonso, y después de muchos, muchos años llegué a la presidencia de la rural, la cual me siento orgulloso y muy feliz de poder lograrlo. Hace 3 años y medio que soy presidente de una institución que marca un hito en la historia del Paraguay con 134 años de fundación. Es un trabajo que apasiona, porque el gremialismo también hay que hacerlo con mucha pasión y con mucho corazón, pero más que nada defender lo que realmente es el gremio ganadero. Y creo que bajo esta presidencia se ha defendido mucho al gremio ganadero, a la ganadería en general, con un equipo de gente que me acompaña y que me acompañó siempre. Desde que asumí la presidencia está el mismo equipo de trabajo, ¿verdad? Que espero que continúe por el bien de la rural y también por el bien de la ganadería. Yo me retiro el 30 de abril. Nosotros por estatutos no podemos ser más reelectos, que me parece muy bien porque hay que dar un paso al costado para que los jóvenes puedan asumir sus compromisos y las obligaciones que hoy día las tenemos nosotras. Cuando yo comencé en la Asociación Rural Paraguay tenía 30 y pico de años, así que yo creo que ya es hora también que los chicos, los jóvenes, tomen el timón de una asociación tan bien añeja, pero con mucha vitalidad todavía. Evidentemente creció muchísimo en el nivel de exportaciones. Teníamos 60 millones de dólares de exportación, hoy ya tenemos 1.300. Y crece porque todo es inclusivo, así como la ganadería es inclusiva. Eso significa que lo que le beneficia a un ganadero, por decirte, de 10.000 animales, le beneficia también al pequeño productor que tiene una vaca, porque es totalmente inclusiva. La sanidad también es inclusiva. Y así como la ganadería es inclusiva, la rural también es inclusiva. La rural no puede medirse por la cantidad de socios que tiene, sino por la cantidad de productores que representamos. La Asociación Rural Paraguay como tal tiene 20 regionales en todo el país. Tenemos alrededor de 34 incorporadas. Tenemos asociaciones de criadores que son los que hacen posible que tengamos una carne para hacer un producto estrella. Ellos son los que nos nutren a nosotros de genética, invierten muchísimo, muchísimo invierten en genética para que nosotros podamos comprar pajuela, para que podamos comprar toros y ir mejorando nuestro rebaño, ¿verdad? Bueno, y aparte representamos a 157 mil productores ganaderos. No podemos medir por la cantidad de regionales o por la cantidad de socios, tenemos que hablar de la cantidad total de ganaderos porque a ellos nosotros representamos. En el Paraguay el hato ganadero está en 13.800.000 cabezas. Considero de que si continuamos trabajando
podemos llegar en los próximos 5 años a 15 millones de cabezas. Es un desafío que tenemos. Esto se consigue con el aumento de la tasa de procreo, que en el Paraguay evidentemente no es óptima, no está bien. Estamos alrededor de 43-45% de la tasa de procreo y tenemos que apuntar a tener una tasa de procreo por encima del 60%. Si nosotros conseguimos llegar a ese aumento, pienso que en los próximos 5 años estaríamos con 15 millones de animales en el Paraguay, que eso va a dar mayor volumen de exportación, mayor ingreso de divisa y, por supuesto, muchísimo mayor fuentes de trabajo. Y también valga la aclaración, creo que el Servicio Nacional de Salud Animal, el SENACSA, está haciendo un excelente trabajo con una APP, de la cual representa como de Fundasa, y la COSANSO también en el Chaco, ¿verdad? Está haciendo un excelente trabajo, por eso que tenemos una sanidad animal que es la envidia de muchísimos países del mundo. Se está haciendo un excelente trabajo, realmente digno de felicitar al SENACSA. Y en una palabra te puedo resumir todo: trabajar, tener cariño y pasión por lo que se hace, no mirar mucho los resultados económicos, sino que mirar lo que uno gusta de hacer. Si te gusta lo que haces y si trabajas con pasión y con el corazón puesto en la ganadería, estoy seguro que cualquier persona va a triunfar. Lo más importante es la pasión que uno tiene por el trabajo que realiza. Todas las empresas llegan a la tercera generación de sus propietarios y precisamente este es uno de los motivos principales de cierre de las compañías a nivel país. En el caso de la joyería El Diamante, que está a cargo de las nietas del fundador, ellas cuentan sobre la importancia de saber renovarse. Don Mauricio Lifter, un inmigrante ruso, dio impulso a una pequeña joyería y relojería llamada El Diamante. Unas décadas después, el negocio pasó a manos de su hijo Samuel y su esposa, Dora Azrilevich, quienes contribuyeron al crecimiento del emprendimiento familiar. Años más tarde, Diana, Rebeca y Mirta, hijas de Don Samuel, tomaron las riendas del negocio. Mi nombre es Rebeca Lister, soy presidente de la empresa Mauricio Lister Sociedad Anónima. Cumplió 101 años en el mercado. Bueno, en 1918 mi abuelo, que es inmigrante, vino y empezó con una joyería muy pequeña en Asunción, que con el tiempo, a pesar que en su época no creció demasiado, sí, posteriormente, en la época de mis padres, que trabajaron durísimo después de casarse, invirtieron mucho tiempo y esfuerzo en esta joyería. ¿Quiénes fueron sus padres? Mis padres son Samuel Lipster y Dora Rilevich de Lipster. Él nació en Rosario, Argentina, y ella nació en Villarrica. Mi abuelo vino escapando de los pogroms de Rusia y fue a parar a Austria, que era el país más cercano en aquel momento donde podía estar. Vio un letrero que decía: se necesita personal. Y entró y era una pareja de... Él era relojero y ella su esposa, y no tenían hijos. Y bueno, él fue como un hijo para ellos, y cuando ellos le enseñaron la profesión de relojero a mi abuelo. Y bueno, después ellos fallecieron
y mi abuelo, con los documentos de este señor, vino a Sudamérica, porque era una época muy fea donde era imposible venir de otra manera. Mi abuelo era relojero, él empezó arreglando relojes y poco a poco fue invirtiendo el fruto de su trabajo en piezas de joyería. Y es más, mucha gente trae de su familia recibos y boletas de joyas que compraron en la época de mi abuelo, que es muy emocionante recibir eso porque pasaron muchísimos años. Yo tenía 5 cuando falleció él, o sea que no, prácticamente no lo conocí, solo sé todas sus historias, pero más no. Cuando mi papá y mi mamá se casaron, mis abuelos volvieron a la Argentina. Entonces ellos se quedaron con el negocio. Como era una época muy dura porque era la época de la guerra en Europa, o sea, la preguerra en Europa, era muy difícil importar mercadería y qué sé yo. Y acá todavía la industria nacional era flojísima, casi no había. Se trabajaba con lo importado. Entonces, posteriormente mi padre viaja a Europa a buscar representadas, que eso fue en el año 48, después de la guerra, prácticamente después de la guerra. Y con mucho esfuerzo consigue muy buenas marcas que nos ayudaron muchísimo a crecer en los años posteriores. Originalmente estuvo una época en la esquina, en esta esquina de 14 de mayo, y otra época en la otra cuadra, en mitad de cuadra, un local muy pequeño. Cuando ya eso era en la época de mi abuelo. En la época de mis padres ya estuvo en este lugar, pero el sueño de mi papá siempre fue levantar acá un edificio con el nombre de su papá. Y eso es lo que hizo. Consiguió hacerlo. Reparaba relojes y todo eso, pero cuando la joyería creció y él no le interesaba mucho el mostrador y todo eso, le hizo entrar a mi papá al negocio. Papá ya era un joven cuando eso, y después tuvo novia, se casó, y ahí fue la época que mis abuelos volvieron y él se quedó con todo. No, mi papá no. Mi papá era un gran comerciante. Tenía mucho ojo para las representadas, para la mercadería. Y mamá era una luchadora, así que fue su apoyo siempre. Nosotros, desde que éramos chiquitas, vivíamos adentro de la joyería y entrábamos al salón, limpiábamos la mercadería, ayudábamos a arreglar la vidriera. Nosotros aprendimos acá adentro. Aprendimos qué se vendía, cómo se atendía. Y yo creo que el éxito de nuestra joyería es mucho la atención personalizada. Nosotros estamos permanentemente aquí, una de las dos. Siempre estamos acá. Bueno, nosotros hasta hace dos años trabajábamos también en relojería, pero ya somos grandes, queremos un poco más light todo y dejamos ese rubro y nos dedicamos solamente a la joyería. Yo diseño, hago fabricar las joyas, ese es mi trabajo. Ella atiende la gente, se relaciona muy bien, nos conocemos, con la mayoría de nuestros clientes y tenemos la suerte que en todos estos años hicimos una muy buena relación, que siempre que nuestros clientes necesitan algo, vienen acá. Yo creo que por la honestidad, este es un ramo del cual la gente no sabe mucho y siempre se acerca a comprar en lugares donde piensa que va, aparte de una buena atención, va a tener también la certeza que lo que se le está vendiendo es exactamente lo que estamos ofreciendo. En este momento las cosas están muy mal para todos los ramos suntuarios.
porque es lo primero que la gente corta, pero vamos a tratar de seguir por lo menos mientras que podamos, mientras que estemos bien como estamos ahora, entonces vamos a tratar de seguir. Mi nombre es Diana Lipster, soy director gerente, me ocupo mucho de la decoración de del negocio, arreglo vidrieras, me gusta charlar con la gente y esa es mi tarea diaria. Lo que noto precisamente ahora en los últimos meses y quizá uno o dos años es que la gente empezó a cambiar pide otras cosas, ya no pide solamente una alhaja en oro o algo, quiere moda. Entonces incursionamos mucho en ese ramo porque, bueno, porque es el pedido de la gente. Quizás son cosas de menos valor, pero más modernas, más actuales y se gasta menos quizá. Pero son cosas que pasa el tiempo y ya no se usan, se usa otra cosa. Entonces es como que se incursionan en nuevos mercados. Mira, yo te diría de que este ramo es un ramo no solamente de confianza, sino también de discreción. Yo no puedo saber si el cliente busca un regalo para quién quiere comprar un regalo. Eso no forma parte de nuestra... Nosotros lo único que hacemos es asesorar, pero no precisamente porque tenemos que saber para quién es. Y te podría decir que 10 años atrás se seguía usando oro, cosa que hoy día prácticamente hay que renovarse porque siempre aparece algún cliente que quiere algo en oro. Pero lo que más se vende es artículos de plata y también de bijú. Y mira, las cadenitas con las medallitas se siguen usando para los nietos, por ejemplo, ¿verdad? Y el ramo de la joyería es muy amplio, porque una mujer puede tener un anillo, pero puede querer 10. Así que no es precisamente un anillo que ya se tenga, entonces no le va a comprar otro anillo, ¿verdad? Es un poco así. Sí, siempre hay gente que quiere, digamos, una remodelación. Tiene el material que es un poco, digamos, pasado de moda, entonces lo quiere renovar. Se hace de nuevo una pieza con el mismo material. Eso no tenemos mucha contabilidad al respecto porque hay días que tenemos mucha gente y hay días que es muy tranquilo. Ese es un ramo. Este ramo es así. Tenemos dos empleadas de mostrador, que se llaman, y tenemos choferes para nuestro ballet parking. Y tenemos una persona que se ocupa de la limpieza. La confianza que nos tienen los clientes. Eso para nosotros es fundamental. Y también la discreción. Porque no siempre eso ocurre. Hay gente que le gusta saber, a nosotros no nos interesa eso. Eso uno va conversando. Normalmente el cliente que llega no es que quiere rápidamente retirarse, no, viene con tiempo para elegir con... Así, que se le dé su tiempo para... O sea, que nosotros le brindemos nuestro asesoramiento, nuestro tiempo para que lo elija con toda confianza. Bueno, teníamos mucha platería para el hogar que fuimos liquidando porque realmente ya no queremos entrar en ese rubro. También relojería, que también hemos dejado. Y ahora nos dedicamos solamente a la joyería, en mayor medida. Y siempre decimos con mi hermana que mientras tengamos ganas de levantarnos a la mañana, acá estaremos. Nosotros nos hemos dado cuenta que de muchas generaciones atrás
de 2 y 3 también, hay gente que nos viene con sus recuerdos. Y la verdad que nos impresiona, porque desde una cajita hasta un letrerito, nosotros ahí estuvimos. Y eso casi nos impulsa a continuar. No está fácil, pero nos demuestra que seguimos siendo parte de del país. La desaceleración económica golpea muy fuerte a los supermercados. No obstante, ellos están desarrollando diferentes promociones para cuidar el bolsillo de sus clientes. Fue lo explicado por el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capazu, a Empresas y Negocios. En 1970, don Alberto Zborowski dio impulso al supermercadismo del Paraguay y a la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capazu, cuyo gremio preside hoy precisamente su hijo, también llamado Alberto, quien en esta nota describe la situación y retos del sector. Mi nombre es Alberto Zborowski. Soy director de la cadena Supermercado del País. También soy presidente de la comisión directiva de la Cámara Paraguaya de Supermercados del periodo 2019-2021. El negocio del supermercadismo es un negocio muy dinámico. Nosotros tenemos como principal desafío posicionar al canal supermercados como la mejor opción de compra para las familias. O sea, básicamente ser la mejor opción de compras para las familias es nuestro desafío más grande. Otros desafíos que tenemos es la lucha contra la informalidad, la lucha contra el contrabando, contra la evasión de los aportes laborales, porque nos quitan competitividad y no podemos ser, no podemos trasladar a los precios en la misma proporción que lo hacen los comerciales informales. Nosotros tenemos alianzas muy importantes con el Ministerio de Trabajo, tenemos alianzas importantes con el Ministerio de Industria y Comercio también. Eso es en lo que respecta a ministerios y a nuestro relacionamiento con el Estado. Pero también tenemos alianzas con varias ONG, con las cuales hacemos campañas de concientización, de reducción del uso del plástico. Aportamos y apoyamos al Banco de Alimentos todos los años. Hacemos donaciones a la pastoral para los inundados o lo que se necesite en ese momento, ¿verdad? Entonces nosotros creo que tenemos un rol bastante interesante e importante en todo lo que es el relacionamiento con lo público, ¿verdad? Tenemos cursos, apoyados por el SNPP, tenemos charlas. Realmente estamos haciendo un trabajo bastante interesante con la gente del Ministerio de Trabajo en particular. Capazu agrupa más de 50 razones sociales, con más de 250 locales, dando trabajo en forma directa a casi 30.000 personas y en forma indirecta a varias decenas de miles también, por los proveedores que están atrás de la línea de comercialización que nos proveen, ¿verdad? Después tenés todas las personas que trabajan en nuestros salones de venta, los repositores que nos ponen los proveedores, los vendedores. Bueno, después tenés realmente toda la parte de marketing, la publicidad que damos. En realidad, indirectamente también hay varias personas relacionadas al supermercadismo. Hay nuevos formatos, esos formatos son de distintos tamaños, distintos conceptos, distintas políticas de precio. Y yo creo que enriquece al consumidor por tener la oportunidad
de poder elegir el formato que mejor le convenga, ¿verdad? De una compra más rápida, de una compra más detallada, que sería en una o más programada, que sería en una superficie más grande. Pero sí, la aparición de los formatos de conveniencia y de los supermercados medianos en vez de, digamos, de solamente las grandes superficies, yo creo que es el fenómeno que ocurrió en los últimos años. Sí, estamos con números negativos contra el año pasado. La desaceleración es algo que no se puede esconder ni negar. Pero de todos modos, nosotros trabajando en positivo, hicimos varias campañas de reducción de precios de algunas categorías. Recientemente hicimos una campaña a pedido de la UIP para hacer una feria por 15 días de productos de limpieza y tocador de la industria nacional, a lo cual accedimos y prestamos nuestros espacios sin costo para exhibiciones adicionales para esas empresas, ¿verdad? Realmente el resultado fue bastante bueno. Tuvimos los mejores precios que se pueda tener en el mercado formal, en los supermercados, y realmente fue un éxito total. Entonces realmente se vienen promociones y ofertas muy interesantes en los supermercados adheridos a la Capazu en las siguientes semanas. Bueno, en realidad tenemos la sensatez de verdad de que nuestra razón de ser son justamente la familia, y en lo que podamos ayudar al bolsillo de la ciudadanía lo haremos. Sí, requiere sacrificios, negociaciones duras con los proveedores, muchas veces correr nosotros con los descuentos, ¿verdad? Pero bueno, es la idea, es justamente prestar una ayuda a la economía familiar, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una penetración de aproximadamente el 30% del mercado, de lo que es la compra total de alimentos, productos de limpieza, etc. Estaría en el orden de los 7 mil millones más o menos, y nosotros participamos en un 30% en esa torta. Todo lo que se vende en los supermercados, pero no solo que vendan los supermercados, sino total país, despensas, autoservicios, todo lo que sea la comercialización de alimentos en el país sería más o menos de 7 mil millones de dólares, y nosotros participamos en un 30% en eso, aproximadamente un poquito más de 2 mil millones de dólares. Bueno, el desafío es seguir haciendo crecer nuestra participación. La penetración del supermercadismo en otros países es bastante mayor. En Chile está por encima del 70%, en Brasil está cerca del 40%, en Argentina está en el 30 y tantos%, y nosotros estamos en un poquito menos del 30%, o sea, tenemos mucho todavía para desarrollar. Hasta donde sé, obviamente, es una política, la política de reducción de personal es una política de cada empresa, ¿verdad? Es una política que cada empresa puede tomar. Hasta donde yo sé, y por la conversación que tuve con otros directivos, no hubo despido de personal. Al contrario, se están habilitando locales nuevos, o sea, se está contratando gente. El plantel de las principales cadenas está aumentando, no está disminuyendo. O sea, nosotros vamos a seguir, esta es una industria muy dinámica que va a seguir invirtiendo y va a seguir expandiéndose. Te diría que más en el interior, a futuro. Yo creo que en el interior está el gran potencial de crecimiento. También están los grandes desafíos, la informalidad es mayor en el interior. O sea, nuestra competitividad se va a ver afectada también en muchos aspectos. Por eso nosotros creemos que en la medida que se vaya formalizando la economía, el canal formal, seamos nosotros u otro negocio, va a ir desarrollándose, ¿verdad? Tener supermercados medianos, chicos, autoservicios, tengo entendido que son más de 50.000. Ya te estoy contando despensas y pequeños autoservicios, ¿verdad? De lo que es Capazu, estamos por arriba de 250 bocas, que son las principales del país. Tenemos socios en Ciudad del Este, en Encarnación, en Pedro Juan Caballero, Concepción, Villarrica, Cacupé. Realmente en las principales ciudades, en Colonias Unidas, en el Chaco, ¿verdad? Tenemos asociados en todo el país. Bueno, ese sería un concepto para las grandes superficies, ¿verdad? Yo veo que hoy en día las superficies grandes o medianas son las que están creciendo más. De todos modos, las grandes superficies sí ofrecen de repente otro tipo de atracciones, ¿verdad?
Los patios de comidas también son bastante importantes dentro de nuestros supermercados. Bueno, y después tenés los negocios anexos también que se puedan ir adaptando ahí a cada local, ¿verdad? En realidad los porcentajes son un poquito difíciles de calcular porque varía entre cada cadena, entre cada negocio y entre cada zona. Sí te puedo decir que estaría rondando entre 2 y 5% abajo más o menos, en general, versus el año pasado. Bueno, el 23 y el 24 de octubre tendremos el Congreso y la Expo del Supermercadismo. Es la muestra más grande de retail relacionada con el retail que hay en el país. Tendremos más de 50 expositores que están entre proveedores, prestadores de servicios tecnológicos, prestadores de servicios de insumos, maquinarias de insumos. Y realmente es muy interesante. Invitamos a todos a que puedan participar y tenemos charlas muy enriquecedoras con profesionales que estamos trayendo del extranjero y también de acá sobre lo que es el rubro del retail, ¿verdad? Va a estar este año, confirmamos la presencia de Facundo Manes, que es un conocido analista del cerebro humano, en el cual realmente, si pueden tener la posibilidad de revisarlo a través de internet, van a ver lo que es realmente espectacular. Bueno, nosotros realmente tenemos que reconocer que tenemos un apoyo del gobierno en cuanto a lo que es la política de laboral, a nuestro apoyo en su momento a la ley de empleo de tiempo parcial, que es una ley que este lunes se va a promulgar. Y realmente estamos conformes, nos sentimos escuchados. Nos sentimos realmente un interlocutor válido para lo que respecta, digamos, a lo que a nosotros nos concierne, que sería el empleo, que es la asociación estratégica más importante que tenemos con el gobierno, ¿verdad? Bueno, como te estaba comentando, que disminuya la informalidad para que más negocios, pero ya te hablo a nivel país, puedan progresar y puedan competir en igualdad de condiciones. Y en lo que respecta a nuestro sector, bueno, ser la mejor opción de compra para las familias paraguayas. Ese sería el mejor legado. Una pareja de jóvenes japoneses llegó a Paraguay hace unos años y conoció el Palo Santo. Hoy tienen un emprendimiento en donde elaboran más de 80 productos en base a esta materia prima y tienen plan de exportar a su país natal. En el pequeño taller que dispone una pareja de japoneses en la zona norte de Fernando de la Mora, trabajan más de 8 personas. Según contaron, tienen planes de exportar Palo Santo a su país natal y mostrar los beneficios que ofrece esta planta. Además, prevén hacer un plan para impulsar su cultivo. Me llamo Kosetsu Tachikawa, vine aquí hace 6 años, soy un arquitecto japonés. Sí. Yo soy de prefectura de Niigata, se llama. Yo vine primera vez solo para hacer un trabajo en arquitectura en Paraguay. Después de 2 años, yo traje mi señora Izumi aquí en Paraguay. Cuando yo era estudiante de Universidad de Japón, había un tesis de arquitectura
que yo busqué en internet. Yo encontré una página que presentaba Paraguay. Sí, y a mí me emocionó muy bien, interesante que vine aquí para conocer Paraguay. Después, a mí me encanta mucho y me vine aquí a Paraguay. Sí. Primero, trabajaba en una consultoría sobre arquitecturas, sí, como arquitecto. Pero después de 4 años, mi amigo japonés que está en Colonia Iguazú, él me pidió que necesita un regalo para japoneses que viaja en Paraguay, porque no hay muy buen producto en Paraguay. Por eso nosotros intentamos algo producto nuevo para Japón. Y primero nuestro producto se llama Paguito Japonés de Palo Santo. Sí, Paguito, sí. Para comida. Para comida, sí. Como palito chino. Sí. Después, primeramente necesitábamos material de Palo Santo y buscamos muchos lugares. Y luego, por último, encontramos un taller de tornería de Palo Santo que ellos tienen un montón de resto de Palo Santo. Ese para nosotros como una joya. Sí. Después, creció muchas ideas para hacer un montón de tipos de productos de Palo Santo. Por eso crecemos poco a poco, pero ahora ya tenemos más de 80 productos, 80 tipos de productos tenemos. Sí. Primero, aquí, ¿no? Sí, un showroom pequeño. Y luego se llama Oire, que dueña se llama Patricia Ehrlich. Y luego Shopping del Sol, que se llama Overall. Y luego Paseo La Galería, que se llama Jopoy. Ahora total 10 locales estamos poniendo nuestros productos. Por suerte, bastante avanzando y poco a poco creciendo también. Sí, marca se llama Palo Santo Midori. Sí, y trabajamos con total 9 personas. Totalmente todo sobre Palo Santo. Por ejemplo, jabón de Palo Santo, aceite esencial de Palo Santo, accesorios y guampas y pendrive también. Totalmente sobre Palo Santo. Nuestro producto es el más famoso, es guampa octagonal, se llama. Es el único diseño en Paraguay y muy novedoso, muy moderno. Es el número 1. Otro que se llama incenso con hito de Palo Santo. Es como reciclaje del polvo de Palo Santo que salió del taller con aceite de Palo Santo. Ese también hay muchas ventas aquí en Paraguay. Sí. Esto se llama pendrive de Palo Santo. Este también es reciclado porque pequeños, ¿no? Sí, ese también ahora hay muchas reservas y consultas también. Reloj también, como reloj natural se llama, de Palo Santo. También único, todo, totalmente cada uno son únicos. Por eso, el más cliente extranjeros, por ejemplo, argentino, brasilero, que vinieron a Paraguay, compra y llevar a su país para regalo también, sí. Por día, sí. Diseño, yo soy arquitecto y diseñador también. Algunos mi diseño, pero mi compañero japonés es mi señora también, diseñadora. Y después, algunos dicen que quiero hacer esto. Y inventamos algo, como recomendamos. Y luego, solucionamos con equipo. Depende del producto y pedido, ¿no? Pero 10 productos por día hasta máximo 20 productos por ahí, por día, sí. Sí, nuestro concepto es, primero, es todo natural y no usamos química.
Por ejemplo, terminación de vasos, guampas, no usamos barniz. Y no usamos cera de abeja del Chaco natural. Sí. Ese no afecta nada al cuerpo de la gente y natural. Vienen de Chaco, pero algunos, más de 50% de nuestros productos usamos reciclados. Conseguimos en San Lorenzo, hay un taller de tornería. Ellos tienen restos de Palo Santo. Paraguay tiene mucho rubro, pero nadie sabe ese precioso. Por ejemplo, Palo Santo es muy madera linda, pero todavía manera de uso para guampa. Algo sí, guampa nomás, todavía. Pero para nosotros, japoneses, hay un montón de ideas tenemos que podemos hacer con Palo Santo. Podemos hacer, pero ese mueble tiene que usar tamaño grande. Ese es un poco diferente de nuestro concepto. Sí, tenemos nuestro concepto reciclado. Sí, no cortamos. Es un poco complicado. Creo que regla del Paraguay no se puede exportar a otro país del Palo Santo. Algunos chicos como regalo, sí, es cosas pequeñas. Pero algo grande, creo que no, difícil. Primero queremos vender en Japón también. Sí, pero estamos viendo todavía. Primero aquí en Paraguay, como marca número uno de la artesanía en Paraguay, es nuestro concepto también. Como cuando conseguimos en taller de tornería, ellos dicen que estos son resto de Palo Santo y como leña. Para nosotros, como una joya, un oro. Sí. Un chiquito pedacito también sirve para algo, accesorios, otros, algo regalitos. Por eso, Palo Santo no es madera. Palo Santo es Palo Santo. Es madera muy preciosa. Sí. Sagrada. Sí, exactamente. Y así llegamos al final de otro capítulo de Empresas y Negocios, en el que conocimos las historias de empresas que tuvieron que sortear diferentes dificultades para posicionarse en el mercado. También la situación de un sector importante de nuestra economía, el supermercadismo, y la voz de la experiencia del presidente del gremio de los ganaderos. Gracias por compartir con nosotros y hasta un siguiente capítulo.